Esta es el Q4 Tron, la versión SUV. También vamos a lanzar después de verano la versión Sportback. Este es el coche que democratiza la electrificación de Audi, un coche que está disponible desde 44.460 euros sin incluir las ayudas del plan móvil y sin impuestos, lo cual hace que el 80% de la oferta comercial de este modelo se pueda acoger al plan de ayudas del gobierno. Un coche muy importante para nuestra marca. Con 10 centímetros más que el Q3, 10 centímetros menos que el Q5, así que esto de llamarse Q4 le va por medidas como anillo al dedo, y es un coche que puede ser ya un coche eléctrico para la unidad familiar. En las versiones 35 de acceso quizás puede ser más un coche con enfoque para segundo coche familiar por la autonomía de la batería, es un poco más pequeña, aunque es más que suficiente para viajar, pero en las versiones 40, como las que tenemos aquí, o 50, de hasta 299 caballos de potencia, son coches con una autonomía de 487 o más de 519 caballos de kilómetros de autonomía, lo cual hace que pueda ser perfectamente el primer coche de una unidad familiar. Es un coche que por fuera, con los 4,59 metros de longitud que tiene, parece compacto en dimensiones, aunque es largo. Por dentro es inmenso. Es inmenso porque la plataforma eléctrica hace que podamos ganar muchísimo espacio de motores de combustión, transmisiones, sistemas de escape, depósito de combustible, y todo eso se traduce en una gran capacidad interior con una batalla más grande que la del Q3, sensiblemente prácticamente parecida a la del Q5, y sobre todo hay un dato que me encanta, y es que tiene más tamaño, más cota interior de habitabilidad que un Q7. El Q7 tiene 1,81 metros y este coche tiene 1,83, ahí es nada. El tema de la regeneración de la energía de la batería con el sistema de frenado, queremos poner al cliente la posibilidad de jugar. Tiene esa posición B, como bien decías, donde solía estar la S en un cambio convencional. Tenemos esta B, que hace el efecto de one pedal feeling, de poder conducir levantando el pie del acelerador, que el coche ya frene, pero también podemos jugar con las levas en 4 niveles de recuperación. En una carretera de curvas es muy divertido conducir de forma dinámica para pasarlo bien, pero también puede ser muy divertido conducir de forma eficiente, por ejemplo en las bajadas, para ver hasta cuánta batería somos capaces de recuperar cuando hemos subido un puerto. Esto lo has podido comprobar un par de veces hoy. Hace 2 años y medio no existía un coche eléctrico de Audi. Hoy en día tenemos ya 3 en la gama, una plataforma también PPE para futuros modelos B y C, que va a llegar muy pronto con modelos como el A6, que ya veremos dentro de apenas año y medio. Y es que esto va rapidísimo y tenemos ya coches con más de 500 kilómetros de autonomía, coches con unas capacidades de recarga brutales de 100 o 125 kilovatios en el caso de este Q4 de Tron, y hasta 270 en el e-tron GT que pudisteis conducir hace unas semanas. Y es que de verdad esto no para, y bueno, esta, como decía, es la tercera pata de un banco de 4 y de muchos más que van a ir viniendo.